En las últimas horas, las autoridades ya instalaron un puesto de mando unificado, por ejemplo, en Cartagena, para atender la situación, la emergencia provocada por las fuertes lluvias y así coordinar la entrega ahora de las ayudas humanitarias a las familias afectadas. El Gobierno Nacional llegó al Caribe colombiano para instalar un puesto de mando unificado que pueda solventar la crisis por la ola invernal que vive el territorio nacional. Desde Egipto, el presidente Gustavo Petro confirmó que se destinaron los recursos para atender las necesidades básicas de las zonas más afectadas, como lo son la alimentación, la salud y la reubicación. Se han destinado ya los recursos. El día de ayer ya hubo una transferencia que debe sumar 2.1 billones de pesos para atender lo urgente, que es comida, en primerísimo lugar, salud para las personas afectadas, lugares donde reubicarse en las zonas de inundación. Tan solo en el departamento de Bolívar, 39 de los 46 municipios se han declarado en emergencia y más de 40.000 familias han resultado afectadas. Con el PMU instalado en el Caribe colombiano, se logró establecer la hoja de ruta para coordinar la entrega de ayudas humanitarias a las familias afectadas por el invierno. El objetivo es claramente que el gobierno nacional apoye el gobierno regional y lleguen las ayudas inmediatas a toda la comunidad que lo está requiriendo. Desde la Gobernación de Bolívar confirman que tras finalizar la reunión con el gobierno nacional comenzarán a entregar las ayudas humanitarias a las más de 40.000 familias afectadas por el paso del fenómeno de la Niña en esta zona del país. Bueno, Cable Noticias está en la noticia. Estamos haciendo especial seguimiento y cubrimiento a este hecho del día. Jimena Villarreal desde el IDEAM para entregarnos reporte. Lewis Pores, precisamente desde Barranquilla, para contarnos lo que ha pasado en las últimas horas. Pues iniciamos precisamente con Jimena, porque en las últimas horas el departamento de Cundinamarca y el Caribe han visto y han recibido afectaciones por cuenta del desbordamiento de quebradas que han generado afectaciones en el casco urbano sin reportar, por fortuna, personas lesionadas. Ustedes ven a nuestros periodistas listos con toda la información. Jimena, la saludo. ¿Dónde se han reportado las afectaciones? ¿Cuál es el balance que entregan las autoridades desde el lugar de la noticia en el IDEAM? Johanna y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, en las últimas horas el municipio de Zipaquirá en Cundinamarca fue el que registró grandes afectaciones, esto por cuenta de la ola invernal que se vive en el territorio nacional y por cuenta del desbordamiento de quebradas en este lugar. Pues las autoridades confirman que ya comenzaron a entregar las ayudas humanitarias para las familias que han resultado afectadas. Recordemos que en el departamento de Cundinamarca se está haciendo vigilancia sobre 65 de los 116 municipios que han registrado afectaciones por cuenta de las fuertes precipitaciones que se han registrado en esta zona del país, esto teniendo en cuenta las crecientes súbitas, los deslizamientos y adicionalmente los desbordamientos de quebradas. 65 municipios de Cundinamarca se encuentran afectados por la fuerte ola invernal que atraviesa el territorio nacional. En las últimas horas, en el municipio de Zipaquirá se desbordó la quebrada La Artesa, dejando afectaciones en el casco urbano tras el taponamiento del sistema de alcantarillado. Tenemos inundación en el municipio de Cauca por desbordamiento de un río y dos quebradas. También nos encontramos en monitoreo debido a las fuertes precipitaciones que se vienen presentando en el sector de los páramos, lo cual puede generar aumento de los niveles del río Frío en el municipio tanto de Tabio, Cajicá y Chía. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental entregan un balance de las afectaciones en Cundinamarca y aseguran que se están entregando las ayudas humanitarias como los kits de aseo para la población afectada por cuenta de las fuertes precipitaciones. Tenemos 65 municipios afectados por las altas precipitaciones que se vienen presentando. Seguimos articulando de manera eficaz y rápida llegando a cada uno de los territorios afectados. Hoy desde el municipio de Suesca estamos apoyando a las más de 250 familias que resultaron afectadas. Las autoridades le extienden un llamado a la población para mantenerse alejados de las fuentes hídricas, pues se espera que se sigan registrando precipitaciones en la sabana centro de Cundinamarca. Otro de los municipios que también registró afectado fue el municipio de Suesca, en donde de las 100 familias que resultaron afectadas, ya 15 viviendas fueron reubicadas. Esto equivale aproximadamente a 1.400 personas quienes han resultado damnificadas por cuenta de la ola invernal y las crecientes súbitas y más que todo desbordamientos que se han registrado en los municipios del departamento de Cundinamarca. Johanna y televidentes, es la información que registro por el momento. Continúe con más en estudio. Jimena Villarreal, Cable Noticias.